D'essayer qui font baisser les miens, un rire que s'épère sur sa bouche, voilà les portraits sans retouche, de l'homme auquel j'appartiens. Venga la orquesta. Je t'aimerai pour toujours la vie. Y así es, efectivamente, la vida en rosa. Así estamos absolutamente todos nosotros, creyendo a veces que la vida es color de rosa. Pero esta vez no. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado y hoy estamos aquí en Cadena GR. Muchísimas gracias, denle like y síganos. Estamos esperando tu like, tu beso, tu abrazo y tus comentarios y sobre todo un fuerte abrazo y muchísimas gracias, el agradecimiento a la boutique La Usanza que nos está vistiendo de pieza a pieza. Muchas gracias. Y dejamos, Inge, el micro aquí abajo, ¿verdad? Empezamos con nuestra otra voz. O así ya nos la seguimos. Así ya nos la seguimos. El día de hoy te voy a hablar de la vida color de rosa con esta pieza de Edith Piaf. ¿A poco no es una pieza impactantemente bonita, romántica? Te dan ganas de tener a tu pareja, a tu novio, a tu mamá. Ay, que te cante la vida color de rosa, que sea todo hermoso, bonito, así como las princesas color caramelo. ¿Y qué crees? ¿Que no? Porque eso es toda una creación que ha hecho Walt Disney en sus películas para todas nosotras las mujeres. Y creer que la vida es así, va a llegar el príncipe azul a salvarte y no existe el príncipe azul. Existes tú como ser humano al lado de otro ser humano. Así que el día de hoy vamos a hablar de las expectativas. ¿Cuántas expectativas has tenido al casarte, si estás casado? Si ya te separaste, ¿cuántas expectativas tuviste? ¿Cuántas expectativas se cumplieron? ¿Otras no se cumplieron? ¿Cuántas expectativas has tenido en la vida a lo largo de tu paso y tu trayecto por el mundo? ¿En tu carrera, tu profesión? ¿Cumpliste esas expectativas? ¿No las cumpliste en tu vida, en tu familia? ¿Qué ha sucedido con todas expectativas? Estas expectativas color de rosa han hecho que tú no tengas una visión real de la existencia. No existe la vida perfecta.
siempre existen momentos buenos, momentos malos, momentos mágicos, momentos estremecedores, malos momentos, momentos terribles. Y sin embargo, son momentos que puedes aquilatar. Por eso es muy importante que hoy tú te des cuenta que necesitamos descrear y destruir todas estas ideas falaces que la tecnología, o más bien los cuentos de las películas, te han platicado a ti como mujer, que te vas a casar y vas a tener una vida fantástica o maravillosa. Ya no pasa la historia después que pasó con la Bella Durmiente, después se embarazó, le salieron cicatrices en la pancita después de parir, le salieron ojeras, no sé, perdió el cabello, se enfermó, el príncipe se fue, dicen por ahí que se fue por unos cigarros y nunca volvió, entre broma y broma, eso dicen, ¿no? Hay muchos chistes por ahí alrededor. ¿Qué ha pasado con nuestras vidas, con todas estas expectativas? Yo te voy a pedir hoy que seguimos con la escrituroterapia y aparte que te aprendas la vida en rosa para que cada vez que la cantes conmigo sepas que simplemente es una canción hermosa, que habla de algo bello y que es algo utópico que justamente nos han querido instaurar en la vida. Y sin embargo, es más importante que sepamos que en la vida van a existir conflictos y problemas y que tú le enseñes a tus hijos y sobre todo te enseñes a ti mismo que necesitas tener las herramientas necesarias para salir adelante de todos estos conflictos, de todos estos problemas, reunir todo este bagaje técnico para saber que aunque existan momentos malos, no es necesario hacer drama. ¿Qué pasa con los días que te va mal? Un día te fue muy mal, dicen por ahí que de la patada, te pasó algo en el coche o en el banco, te gritó una persona en un carril de alta, ibas distraído, no sé, algo te pasó y tuviste un día terrible. Sin embargo, las personas que son adictas a el victimismo van a decir que ese día fue horrible, tremendamente asqueroso, que no lo soportan. Y yo te voy a decir que los sabores de la vida son muchos. Los sabores, así como existe cuando tú pruebas una naranja, un limón, unas fresas con crema, unos taquitos, algo fantástico mexicano que a mí me encanta, que es el mole. El mole a mí me encanta. Mi abuelita hacía un mole verde que para chuparse los dedos. Pues los sabores en la vida son muchos. No puedes comer mole aunque te encante, así como a mí. No puedes comer mole diario. Es imposible. Lo puedes comer una semana, dos semanas, a lo mejor tres semanas, y eres muy intenso hasta tres, cuatro, pero yo te juro que a lo mejor al tercer día seguido ya no vas a querer más, aunque te encante. Por eso nuestra vida tiene muchos sabores y muchos colores. Estas expectativas donde tú crees y sientes que las cosas tienen que ser como tú dices, y a lo mejor ni siquiera es como tú dices. Es como te han hecho creer y te han hecho pensar que debe ser, que es lo correcto. ¿Se te ha ocurrido que no te has permitido dejarte amar como una persona te podría amar? Y que lo mejor que te pueden dar es lo que tienen. Y tú a lo mejor no lo has recibido porque no querías eso, querías algo que te dieron en un empaque color de rosa, con azulito, con rayitas moradas, que es como una comida rápida, porque los seres humanos no podemos comer comida rápida en las emociones, porque si no, entonces nos estamos desapegando de nuestra verdadera esencia. Hoy quiero que escribas todas las expectativas que has tenido, bueno, pues, y que a lo mejor vivir con las expectativas es una gran falsedad. Que crees que a lo mejor estudiando tres clases de algo se te van a acabar todos tus problemas. O que si tú
te pones a estudiar una licenciatura en algo, una maestría, a lo mejor vas a llegar al trabajo que tú quieres así porque sí. Las cosas no necesariamente te pueden llegar sencillamente. Si te llegan sencillamente, qué bueno, qué padre, valóralas. Si no, estas expectativas no las eches en saco roto, pero hay que ponerlas diferente. Puedes visualizar tus sueños, visualizar la magia que tú quieres lograr, pero quitar estas expectativas que no están fundamentadas. Tus actos, intenta fundamentarlos en tu trabajo, en tu esfuerzo, en las horas vuelo que tú le dedicas a algo. Y entonces te aseguro que todos esos sueños y esos planes y esa visualización que tú puedes hacer cronológicamente para llegar a terminar algo en tiempo y forma, lo vas a lograr. Pero no nada más con unas expectativas. Esta expectativa, a lo mejor, lo menciono porque sucede mucho también con algunos pacientes que llegan, en este caso a lo mejor pacientes masculinos que llegan y platican su historia y hay que hacer catarsis de las emociones artísticamente. Y alguna vez me dijo uno que su esposa le reprochaba que era un hombre, que si él era hombre no tenía que hablar de lo malo que ella lo había tratado. Y que si él era muy hombre, él tenía que aguantarse. Que si era muy hombre, tenía que ser casi casi, como ella lo había aprendido, feo, fuerte y formal, que son las tres Fs que nos han enseñado. Estas son expectativas que seguramente a esta mujer o a ti, como mujer, te han llegado a partir de tu madre, tu padre. Yo te pregunto, ¿de dónde vienen esas ideas? Hay una obra de teatro en la cual estuvimos trabajando que se llama Nos llaman a estar juntas, que la presentamos justamente en febrero antes de la pandemia, antes de que iniciara formalmente la pandemia. Y hablábamos en esta obra de las ideas que se tienen preconcebidas. Yo recuerdo haber escuchado de niña a Miguel Ángel Cornejo muchísimas veces. Y bueno, me quedé siempre con una idea y una historia que recuerdo haber escuchado acerca de las expectativas. Y es una receta que pasó de generación en generación. La receta famosa de la abuelita, en mi caso, pues la receta del mole verde que nadie tiene de mi abuela. Pero en este caso, pues imagínate que existe una receta exquisita, con carne, papas, lo que a ti te guste. Y va pasando la receta de generación en generación. Y entonces esta receta, dice la receta que hay que ponerle un poquito de sal, poquito de pimienta, partir las orillas de la carne, ponerle huevo, después una receta muy elaborada. Y pasa de generación en generación hasta que una hija, o más bien la nieta o la bisnieta, pregunta que por qué se le tienen que cortar las orillas al pedazo de carne antes de la leche y antes de ponerle toda este batido de pan hojaldre que también le entra. Bueno, pues había que cortar. Y la mamá no lo sabía, así que fue a preguntarle a su madre, o sea, a la abuela de la pequeña. Y nadie sabe hasta que por fin la tía abuela les dice que lo que pasa es que el recipiente de la tatarabuela tenía unas orillitas diagonales en las esquinas y esa era la razón por la cual se le tenía que cortar a la carne esas orillitas. Fíjate cómo vamos reproduciendo esquemas, vamos reproduciendo ideas que no son nuestros. Así que hoy yo te voy a pedir, porque aquí en estas cápsulas usamos muchas herramientas, hoy con herramientas de Access Consciousness también, te voy a pedir que te preguntes cada vez que tienes una idea, cada vez que tienes una afirmación ante tu familia, como decía mi abuela, cuando digo algo lo digo porque tengo la razón y porque tengo los pelos de la burra en la mano, así decía ella. Yo te pido que digas, ¿a quién le pertenece esto?
Es que los hombres son malos. ¿A quién le pertenece esto? Las mujeres son interesadas. ¿A quién le pertenece esto? No nace el dinero en las plantas. ¿A quién le pertenece esto? No es que nazca el dinero en las plantas, es que quizás si vienes de una familia que cultive, pues a lo mejor sí sale dinero de las plantas. Y tu familia te ha enseñado que no. Entonces son un montón de ideas que han hecho que tú pienses como pienses, y esos pensamientos y esas ideas, que muchas te cobijan pero otras te limitan, hacen que seas hoy quien eres. Pero ¿cuáles de estas ideas te han limitado? Que los hombres, por ejemplo, no pueden usar color de rosa porque usar color de rosa no es de hombre. No sé cuántas ideas te hayan metido en la cabeza, o podrían ser inclusive que hay cosas que engordan y hay otras cosas que enferman, independientemente de lo que diga la ciencia. Hay muchas investigaciones. Ya voy a hablar acerca de un libro muy interesante de Eileen Ostrander y Eileen Schroeder y el maestro Ostrander. Ellos hicieron un libro después de la Segunda Guerra Mundial donde trabajaban con la mente de las personas. Y bueno, esta mente podía programarse. Al final de cuentas, si la mente se programa, tú puedes sanarte con algo que es el efecto placebo. Recuerdo muchas veces a mi papá que llegaba con una gomita de vitamina C, y cada vez que yo era niña le decía, es que me duele el estómago. Me decía, mira, si te tomas esta gomita te va a curar. ¿Y qué creen? Me curaba y ya no me dolía nada, afortunadamente. Y esto era benéfico para mí. Pero ¿cuántas otras cosas tú te has tragado, las has absorbido y digerido? Como por ejemplo, que no puedes ser feliz, que en tu vida no puedes encontrar la paz, que la vida es horrible, que vives en un país tremendo, independientemente de las noticias y de lo que tú veas en las noticias y en la realidad. Es importante que tú detectes de dónde viene cada expectativa que tienes el día de hoy. Y por eso vamos a eliminarlas y descrearlas. Por eso hoy quieres eliminar y descrear todas estas falsas expectativas que no te permiten vivir la vida al 100%. Permítete vivir la vida al 1000%. Con todo lo bueno y todo lo maravilloso que puede venir, y por qué no, también con todos sus colores: agrio, ácido, amargo, salado, dulce. Si es así, podipoc a todo eso. Y hoy vamos a equilibrarnos con nuestra respiración. Respiramos profundamente por boca y nariz, 10 tiempos, detenemos, y así lo vas a hacer varias veces hasta que estés en equilibrio, con tus piernas apoyadas en el piso. Respiramos profundamente. Sentimos la energía de vida. Detienes, sacas el aire. Puedes cerrar tus ojos en este momento. Y hoy vamos a mandar energía liberadora. Vamos a equilibrar tu energía de arriba abajo, de abajo arriba, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Eso es. Y toda la energía limitante de dolor, de lágrimas contenidas, de ansiedad, de cosas que no te pertenecen, de ideas que no son tuyas, que se han venido pasando de generación en generación, las llevamos y las mandamos a otras realidades, a otros universos, a hoyos de energía que no existen en este mundo, y nos quedamos libres y fortalecemos la magia el día de hoy. Fortalecemos tu respiración, fortalecemos tus nuevos caminos, fortalecemos, te
fortalecemos para la alegría, para el bienestar, para la salud, para la fortaleza, para la abundancia, para permitirte ser feliz a pesar de las circunstancias, para permitirte reír a pesar de que hayas perdido a familiares, para permitirte vivir la vida en su total magnitud, a pesar de lo que sea. Así es, recalibramos, reajustamos, reiniciamos y rejuvenecemos. Y de esta manera seguimos respirando poco a poco. Eso, profundamente, así como lo estás haciendo ahí en casita, aquí en el estudio, respiramos profundamente. Y aquí lo importante es que me digas cómo te sentiste, mejor, diferente. Y estos cambios van a ir generando nuevos cambios en tu vida, nuevos cambios en tu ser. Después te vas a dar oportunidad de tomar las mejores decisiones y tú vas a estar fortalecido para las buenas decisiones, para las malas decisiones, no importa. Lo que importa es que tú estés equilibrado. Si tienes dinero, si no tienes dinero, si tienes buenas decisiones, si no tienes buenas decisiones, si se cumplen tus expectativas o no se cumplen tus expectativas, estás equilibrado en el aquí y ahora, presente, activo y viviendo este momento mágico que es el hoy. Y de esta manera te aseguro que en este instante presente puedes encontrar la verdadera magia que significa la vida en rosa. Así te dejo para ir aprendiendo a ser receptivos del instante presente. En el instante presente solo existes tú, no existe tu pasado, no existe tu futuro, no existe los otros, existen tus emociones actuales. Encárgate de ti, olvídate de los demás, de lo que hacen los demás, encárgate de ti, es el mejor tiempo invertido. Te quiero mucho y te mando muchos besos. Dale, por favor, like y compártenos aquí a la cadena GR y muchas gracias a la Boutique La Usanza que nos viste de pies a cabeza. Nos vemos en la próxima.